En 1927 se estaban conmemorando 10 años del triunfo de la Revolución Rusa y por ende de la conformación de la Unión Soviética. Para esto el gobierno de la URSS creó un gran festejo. Iba a haber desfiles, iba a haber una conmemoración, incluso iban a aparecer películas como la de octubre de Einstein. Para esto se, co se convocó a todos los grupos del Partido Socialista del Mundo. Uno de ellos obviamente era el de México. Diego Rivera cuando se entera de estos acontecimientos de inmediato va al partido y pide ser invitado. Sin embargo, no fue requerido y no formó parte del conglomerado que iba a ir por parte del Partido Comunista Mexicano. Diego Rivera se mueve. Y de alguna manera logra ser invitado a la conmemoración, no como parte del partido, pero sí como un artista, un artista también reconocido, porque hay que decir que Diego Rivera ya era muy reconocido en la Unión Soviética, sobre todo porque en 1925 el poeta Vladimir Mayakovsky Vino a México y se llevó con él algunas fotografías tomadas por Tina Modotti de sus murales. Al llegar a Rusia los muestra al gobierno y les dice, esto es el arte que deberíamos de estar haciendo nosotros, es un arte franco, es un arte directo y que va a llegar a todas las masas. Por supuesto, Diego Rivera se embarca a esta comisión de ir a, a los festejos de la Unión Soviética. En la Unión Soviética no solamente fue a los festejos, sino que también fue invitado para realizar murales. Imagínense solamente que Diego Rivera hubiera hecho estos murales en la Unión Soviética. Los hubiera hecho en dos países importantísimos. Estamos hablando de la Unión Soviética y después en Estados Unidos. Sin embargo, esto no fue posible. Cuando Diego Rivera es comisionado para hacer estos murales, lo primero que hace es llegar a un salón que él dice que estaba decorado de, de la manera imperial, lo cual él decía que era absurdo para un arte que se antojaba moderno, contemporáneo, y que no tenía nada que ver con esta decoración, y pide deshacerse de esta, de esta decoración. El gobierno le dice no va a haber manera en lo que esto suceda. También él pide tener algunas personas que le puedan ayudar a hacer estos murales. El gobierno le concede eh, esa oportunidad de tener ayudantes y le pide a algunos estudiantes de arte que le ayuden. Sin embargo, estos estudiantes querían hacer lo que ellos querían y Diego Rivera, obviamente, era el que quería con, eh, pues, tener la batuta de estos murales. Esto también le molesta a Diego Rivera. Después de, estos confronta de estas confrontaciones, Diego Rivera se da cuenta que no solo se está enfrentando a eso, sino que el gobierno le está pidiendo cuentas de absolutamente todo lo que iba a pintar, algo que por supuesto para un artista como Diego Rivera le molestaba, porque él estaba acostumbrado a crear obras de una manera creativa y solamente él era el que dirigía estas piezas. Ahora que el gobierno le estuviera diciendo y dando indicaciones de qué era lo que tenía que hacer, no le parecía en lo absoluto. Para terminar de, de que todo esto no sucediera... Pues Diego Rivera se enferma de pulmonía, porque obviamente estaba en, en un clima bastante frío. Acuérdense que eh, esta celebración fue en octubre, y la comisión de los murales, pues eh, fue en noviembre, diciembre. Entonces, para esta época, Diego Rivera ya estaba enfermo. Se va a un hospital y, y, y está en la convalecencia, y cuando regresa se da cuenta que ya no hay murales, que ya no está el material y que la comisión se había perdido totalmente. Diego Rivera. Se regresa algo decepcionado, sin embargo, estas obras que hizo para la Unión Soviética fueron utilizadas de alguna manera y tal vez en manera también de venganza en Estados Unidos, cuando es comisionado en los años 30 para hacer murales. Diego Rivera toma los bocetos que había hecho en la Unión Soviética y coloca algunos de los personajes en los murales, sobre todo en el que hizo en el Rockefeller Center, que obviamente se destruyó y que hoy en día podemos ver en el Palacio de Bellas Artes. No les, les pido por favor que vean todos los murales de Diego Rivera para que se den cuenta cómo los personajes que hizo en la unión soviética sobresalen en estos Gobierno de México.